Lucharé contra este. Y me llevará al alfil para que no se resuciten a nadie. ¿Qué le pasa si no lo ataqué? Quedan cuatro piezas. Creo que se están peleando entre ellos. Ahí está el que me está absorbiendo energía. Creo que me escaparé por ahora. Bueno, con energía a tope, ahora sí iré a buscarlo. Ahí está el rey. Creo que lo atacaré. No hay nadie, así que es momento de atacarlo. Bueno, quedan dos piezas. Descontándome queda una parte de mí. Vamos a buscarla. Ah, ya la veo a lo lejos. Listo, terminé de eliminarlos. Pero no hice buen tiempo y quedé en cuarto puesto.
Bueno, pasemos al siguiente mapa, y el que parece ser el último, Octagón. Aquí estamos, un mapa mediano, con espacios abiertos y donde cubrirse. ¡Ah, oh, tremendo rayo! Me está absorbiendo. A ver, disparemos y huyamos. Uy, no se puede. Estoy atrapado. Ojalá no me hayan visto. A ver, intentemos de nuevo. Me acercaré a ver si me vieron. Me está absorbiendo energía, así que creo que sí me vio. Aprovechar y atacar al rey. Oh, no, me vieron. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Trataré de atacarlos a lo lejos. Parece que no me vieron. Zeus Troll, tremendo rayo que lanzó. Parece que siguen sin verme. No hay nadie, creo. Absorber energía para atacar al alfil. Oh, no, apareció el rey. A ver, ataquemos al rey. Oh, no, otro rayo.
Parece que no se dieron cuenta de mi maldad. Y bueno, esto debe ser algo así como el karma. Tremendo rayo que me sacó de la plataforma. Vamos a intentarlo nuevamente, ya que es el último mapa. Bueno, acá estamos nuevamente. Disparemos a ese rival a la distancia. Y quedó muy lejos. Igual me acercaré para ver si puedo absorber energía. No, no se pudo. Por allá veo uno, pero no tengo energía para disparar. Buscaré energía. Acá hay uno, y se me ocurrió hacer algo. Y sí, funcionó. Una pieza menos. Ahora busquemos más piezas para atormentar. Por ahí está el alfil. Esperaré para botarlo en la plataforma. ¡Qué genial! Zeus se encargó de hacerme los mandados. Busquemos a otros. Se fue el rey y lo dejó solo. Aprovecharé para botarlo. Otro rayo más. Genial, ayuda divina. Ahí está el rey, trataré de botarlo. Oh no, fallé. Pero felizmente creo que no me dio. Por acá veo al caballero solo, así que creo que podría atacarlo. Y no, me interrumpió el rayo. No tengo energía para atacar, así que tengo que seguir buscando.
Pero hay que tener cuidado de los rayos de energía en este mapa. A ver, dispararé y me ocultaré. Me falta energía. Por allá veo algo. Es la reina. Vamos a seguirla para eliminarla. Está en buena posición, pero creo que me vería. Mejor la sigo. Qué buena posición. Veamos si la puedo eliminar. Bueno, quedan tres piezas. Descontándome, son dos enemigos restantes. Veamos cómo va. Vayamos a hacerle bullying al rey. Bueno, vamos a atacarlo. Absorbamos la energía mientras está aturdido. Y ahora soy el rey. Busquemos al último que queda. Por ahí veo al caballero. Creo que puedo botarlo en la plataforma. Y sí, se fue. Con esto hemos terminado el mapa. Pero no hemos terminado en tiempo. Quedé en el cuarto puesto.
Y bueno, así hemos terminado este video de Juan de Orja. Como hemos visto, es un juego de mucha estrategia y sigilo. Interesante y divertido, para algo diferente. Si quieren ver el análisis de este juego, lo vamos a dejar en la descripción de este video. Gracias por vernos, y hasta la próxima.